Bienvenidos a esta su Academia de Padres. Qué aplauso más rico fue ese, ¿verdad? Con mucha alegría. Recibimos, gracias, gracias. Y es, recibimos a toda la familia dominicana que dice presente a este, su programa Academia de Padres, llevando un contenido que es para toda la familia. Correcto. Qué alegría nos da, como cada semana, estar aquí y que usted nos abra la puerta de su hogar para compartir esta experiencia que se llama Academia de Padres en su 10º aniversario, señores. Sí, nuestro 10º aniversario que estamos ya prontito por ahí a celebrar y que usted tiene que estar presente. Así que todos estos programas de estas fechas va a estar motivado por eso, por ese aniversario que vamos a tener de este programa, colaborando, enseñándonos a crecer como familia, como padre, como madre. Y qué bueno que Televida tiene esta propuesta para usted que llega hasta su hogar. Así es, Franklin. Más adelante les estaremos compartiendo, ¿verdad? E invitando, pues tendremos un fiestón para estos 10 años. Y usted, como parte de nuestra familia, no se puede quedar. ¿Ya se pueden ir dando las fechas, Franklin? Claro, Franklin, sí, señor. ¿Cuándo es que tenemos esa fiesta? 28 de octubre. No, 30 de octubre. No, 30. Ah, el 30. 30 de octubre, Dios mío. Sí, sí, el 30 de octubre. Y octubre. Octubre tan especial octubre que vive usted. Es especial. No, no por eso, no por eso. Pero sí, nos vamos allá en octubre ahí a prepararnos para esperar ya el mes de la familia que lo tenemos ahí. Vamos a abrir el mes de la familia con esta celebración maravillosa y vamos a estar allá, sí, en el auditorium de la Universidad Católica Santo Domingo. Allá vamos a estar ahí en la biblioteca, por ahí compartiendo una experiencia maravillosa. Así que anote fecha. Wilfredo, sí, que está aquí con nosotros. Anota esa fecha por ahí porque vamos a celebrar 10 años de Academia de Padres. Pero mientras esa celebración va, usted siempre se puede poner en contacto con nosotros. Así es, así es. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Academia de Padres TV en Instagram. Y, por supuesto, esta página web preciosa que tiene Televida preparada para toda la familia, que ahí vemos todo lo concerniente a las actividades que se realizan en Televida. Y, por supuesto, ahí en esta página también vemos en vivo nuestro programa Academia de Padres. televida.org.do. Ahí ya saben, nos puede encontrar y puede ver, señores, todo lo que ha sucedido todos estos días, el telemaratón, programas cortos también de nuestros programitas ahí en el canal de YouTube. Así que ya saben. Y cómo no, el número de casita está siempre disponible para ustedes, así que deben de llamar al 809-685-4100, especialmente hoy, señores, porque tenemos un temazo. Ahí vamos a tratar sobre la salud mental infanto-juvenil, un tema que nos preocupa, que es de interés. Y el día de hoy tenemos una persona totalmente capacitada para tratar ese tema, y es la doctora Rebeca López, quien nos acompaña del Centro de Investigación y Ciencia de la Universidad Católica. Y hoy viene, señores, a darnos, a verdad, a cómo identificar, cómo reconocer, cómo ver y tratar estas situaciones emocionales de forma de estima en nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que usted no puede moverse. Y si usted tiene un conocido, si hay alguien en su familia que tiene la condición de labio leporino, hoy tenemos una solución para usted. Sí, están aquí con nosotros nuestros amigos de Operación Sonrisa, que nos traen soluciones, nos traen posibilidades tan pronto como para este mismo mes. Si usted tiene a alguien con la condición, sepa que Academia de Padres hoy va a hablar de ello con nuestros amigos de Operación Sonrisa que están con nosotros. Ahí Jennifer está ahí preparando porque van a tener un diálogo muy importante y de interés de igual manera. Dos avisitos importantes que para recordar. El primero, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvieron con nosotros nuestros amigos del Centro Educativo María Auxiliadora? Van a celebrar este 24 de septiembre, el Día de los Alumnos, y lo estamos recordando acá para todos los exalumnos de María Auxiliadora que se den cita a partir de las 9 de la mañana, el Día de las Mercedes, que incluirá la Eucaristía y muchísimas actividades más. Así que lo esperan allá en María Auxiliadora, ahí en la parroquia María Auxiliadora.
Y bueno, continuando, ¿verdad?, con el contenido que tenemos hoy, por ahí ya en esta plaza comercial que siempre, cada año, se mueve esta festividad, diríamos así, que recauda y reúne a personas generosas que aportan a un sinnúmero de instituciones y de fundaciones. Por favor, Dios mío, ustedes no me quieren, no me cuidan, pero si esa es Amelia, esta soy yo. Ahí está. Ay, andamos como dolocas de la tarde entera, desde las 7 de la mañana en la calle. Pero bueno, ahí estuvimos visitando a nuestro querido amigo Franklin, porque la Fundación Salesiana Don Bosco, junto, ¿verdad?, a toda la red de muchachos y muchachas con Don Bosco, es una de las instituciones que son beneficiadas con el árbol de la vida, de la esperanza, perdón. Exactamente. Y yo no sé qué estoy hablando de eso, si mi amigo es el que sabe de ese tema. Bueno, miren ahí los corazones nuestros, el corazón de la alegría. Somos 19 instituciones que trabajamos para la sociedad. Ahí están parte del equipo administrativo de Ágora, mírenlos ahí. Ahí está el padre José Pastor Ramírez, que es el presidente de la Fundación Salesiana Don Bosco. Ese es el grupo que estuvimos en el año 2016, en el Árbol de la Esperanza. Y este año se cumplen 10 años de esta actividad. Y bueno, pues estamos celebrándolo todas las organizaciones que hemos estado a lo largo de estos 10 años, desde el día 2 de septiembre hasta el día 22, el próximo domingo, y esta semana junto a Operación Sonrisa y otros amigos queridísimos, estamos ahí, están todos los representantes de las instituciones que han estado estos 10 años allí celebrando, y es una fiesta de la solidaridad muy bonita, y sobre todo que nos compenetramos muchísimo en el trabajo. Y hay un ambiente muy lindo, así que vaya por allá por el Y el queremos destacar, ¿verdad?, que esta semana está la Fundación Salesiano de Don Bosco ahí. Yo sé que hay muchas instituciones, la Merced que ha estado por aquí, con nosotros, ¿verdad? Exactamente. Y un sinnúmero de instituciones que se ven beneficiadas de este árbol y de las donaciones de las personas que, ¿verdad?, visitan la plaza y que son dolientes de estas instituciones, tienen sus días. Y bueno, yo estuve anoche por allá viendo a mi amigo Franklin en la fundación. Compren sus corazones. A partir de 50 pesos, ¿verdad? Exactamente. Usted puede comprar ahí para todas las instituciones y cuelga allí su corazón, se saca su foto allí como hizo mi amiga Denise con mi Que no te lo voy a perdonar, Amelia. Ese tullimiento tuyo ahí, pero no te preocupes, que yo me la cobro. Eso es. Miren, estamos en septiembre. Septiembre nos abre, como ustedes saben, aquí está nuestra Biblia que precede nuestra sala todo el mes de septiembre, pero también tenemos la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, que eso es tan pronto como la próxima semana, y vamos a celebrar desde ahora con el Corito Chichigua, sí, nuestro Corito Chichigua, que tiene una canción, el Padre Santi siempre se las trae con su equipo, y nos trae esta canción maravillosa que compartimos aquí, dedicada a las Mercedes, el Padre Santi, exactamente, ahí lo tenemos.
Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. Y ya en casita tenemos, ¿verdad? Como así, como unas visitas que ella nos hace, interesante. Una visita, me mata ahorita. Sí, sí, correcto. Y ya está por aquí Jennifer Almanzar con su segmento. Y dentro de ese segmento, tiene unos amigos muy queridos nuestros, le decíamos al principio, hay una información de mucho valor para usted y que Academia de Padres trae en la jornada de hoy. Nuestros amigos de Operación Sonrisa que están ya preparaditos para traernos cosas interesantes. Y como bien dijo Franklin al inicio, si usted conoce, tiene un familiar, un amigo, un vecino que pueda ser de interés esta información, pues llámelo corriendo, porque ahora vamos a pasar conectando con Jen y ver esta invitación, ¿verdad? Y esta información de valor que tiene para la familia dominicana. Buenas noches, familia de Academia de Padres. Para mí es un honor compartir con ustedes en esta noche en el segmento Conectando con Jen y hoy con unos invitados muy especiales que vienen a traernos informaciones realmente importantes e interesantes. Así que los papis, las mamis, los abuelos, toda la familia, reúnanse para que puedan escuchar lo que nuestros amigos de Operación Sonrisa vienen a traernos en la noche de hoy. Aquí me encuentro con el cirujano plástico Fernando de la Cruz y con el director general de la Fundación Operación Sonrisa, Wilfredo. Un aplauso para ellos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Academia de Padres. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Muchas gracias y realmente nos sentimos muy satisfechos de la presencia, sobre todo en la celebración de su 10º aniversario. Sí. Y aprovechamos en este gesto, pues, invitar a todas las personas que tengan la condición de labio y paladar hendido, que es algo que tiene solución, y la Fundación Operación Sonrisa, del 23 al 27 de septiembre, pues, va a realizar su jornada. Jornada de una semana donde vamos a resolver y a darle soluciones a esos niños. Así es, doctor. Vamos a orientar un poco a la población acerca del tema que queremos tratar en esta jornada, que es justamente las cirugías de paladar o labio hendido. Entonces, la primera pregunta que yo tengo por ahí es, ¿qué es eso y cómo nosotros podemos detectar o si es posible detectar antes del nacimiento del niño esta condición? Sí, perfectamente. Ya hoy en día, pues, por los avances tecnológicos, pues ya en el embarazo, pues se puede perfectamente ya ver la condición de labio y de paladar. Y los avances hoy en día van a, en su momento, poder darle solución al labio intrauterinamente. Pero ya eso son cosas que la medicina hoy en día, pues vamos hacia allá. Y eso, pues, es una condición que se da en la embriogénesis, en los primeros 3 meses de formación de ese huevo uterino, de ese embarazo, de ser que se ya se está formando, y simplemente el labio o el paladar no se produce lo que se llama la adhesión, la unión de todo eso. Pero nosotros como cirujanos plásticos, pues eso lo resolvemos tan simple como 45 minutos, una hora, y ya ese niño volverá a integrarse. Y la familia ya no tendrá esa angustia, porque será un niño perfectamente integrado a la sociedad. En Operación Sonrisa somos un equipo multidisciplinario que, además de cirujano plástico, pues hay terapia del habla, hay pediatras, hay psicólogos, hay dentistas, y todo ese tratamiento, pues todo el año, pues le vamos dando soluciones y apoyo en todo el sentido como tal. Y es una condición que, bueno, se puede dar por múltiples factores, hereditarios, por fármacos, por radiaciones, pero que tiene solución. Excelente, doctor. Y una vez, como usted menciona, antes de que el niño nazca, pues se puede detectar. Cuando el niño nace, ¿cuál es el tiempo prudente para nosotros poder realizar este tipo de cirugía? Los padres que están en sus hogares quizás tienen ya niños un poquito, ¿verdad?, de edad de 5 años, 6 años, y quizás no tuvieron la orientación o los recursos para realizar la cirugía. Entonces, básicamente, después que el niño nace, ¿cuál es el tiempo prudente para realizar la cirugía?
Bueno, como toda cirugía, pues la, primero que todo la persona, el niño o la niña tiene que estar en las condiciones óptimas para poder hacer ese procedimiento quirúrgico. Pero como recién nacido, lo correcto es que la, en el caso del labio es a partir de los 4 a 6 meses de edad, que entiéndase que ya el riñón, el corazón, el hígado ha llegado a una plena formación de poder recibir esa anestesia y ver poder, nosotros como cirujanos, poder resolver esa, ese tema. El paladar no, el paladar debemos esperar hasta el año, año y medio, para entonces mejorar la condición del paladar y hacerlo ya una caja sonora de poder hablar con todo el concepto que precisa el habla. O sea que el primero... labio, el primero es el labio, porque es, la, es, digamos, lo primario para poder lactarse y alimentarse. De acuerdo. Entonces, ¿cuántas cirugías se hacen para poder corregir este tipo de procedimientos? Porque usted menciona que primero es el labio y luego el paladar. ¿Son 2 cirugías? ¿Son 3? ¿Cuántas usualmente se hacen? Siempre que exista, pues, tendrá que hacerse así. Primero el labio y luego el paladar. Pero si la condición es simplemente del labio con una cirugía, es suficiente. Ya está resuelto. Pero si la condición depende de que además del labio, pues hay una condición de la nariz que también es un labio que afecta, pues entonces ya tenemos que esperar un poco más a que esa nariz complete su desarrollo y que el niño esté preadolescente, que ya la nariz ha completado su desarrollo, para que esa cirugía quede ya en plenitud para toda su vida. Y en ese sentido, doctor, ¿hasta qué edad? Porque hablamos, ¿verdad?, que a partir de los 4 o 6 meses. Entonces, ¿hasta qué edad se recomienda realizar esta cirugía? Bueno, cuando te digo lo ideal es que yo no pase de 6 meses. Que un niño pero llegue, si pasó, digamos si, que el niño no, tiene 6 años. Nosotros hemos visto aquí, gracias a Dios, que Operación Sonrisa se ha hecho líder en ese concepto, pero en los inicios, y te estoy hablando de los primeros años de la Fundación Operación Sonrisa, nosotros operamos niños con 12 años, porque estaban apartados en los campos y demás, y bueno, la familia no tenía conocimiento, pero hoy en día, pues ya, gracias a la comunicación, gracias a que la gente sabe que esas son cosas que se resuelven y que esos niños son tan perfectos como todos los otros y tendrán la condición resuelta con 1 o 2 intervenciones. Perfecto. Wilfredo, entonces cuéntanos qué es lo que hace la Fundación y cómo las personas interesadas en poder estar en esta jornada, valga la redundancia, de Operación Sonrisa, pueden acceder a ella y demás. Cuéntame, ¿qué es lo que se hace en la Fundación? Ya el doctor básicamente nos dijo, pero en esta jornada, explícanos un poquito. Gracias, Jennifer. Bueno, la Fundación como misión es brindar cirugías gratuitas a niños y niñas que tengan esta condición de labio y paladar hendido. Entonces, desde la Fundación hacemos toda una preparación, o sea, brindamos un servicio previo a la cirugía, porque para toda cirugía, como sabemos, hay que prepararse. Y ya luego de la cirugía, luego que ya hemos corregido esto, hay todo un proceso de postquirúrgico, que ya viene la terapia del habla, como el doctor bien mencionó, y todo un seguimiento que puede tardar hasta varios años todavía. ¿Y en la Fundación se ofrece todo este servicio? Así mismo es nuestra Fundación, ahí ubicada en El Vergel. Le damos servicios a todos los pacientes directamente ahí en la Fundación. O sea, tenemos un centro de servicio ahí donde con voluntarios médicos, porque todo nuestro equipo es voluntario médico, podemos brindar ese servicio. Entonces, la actividad del 23 al 27 de este mes, ¿desde qué horario puede la gente acercarse o si tiene que hacerlo previamente para sus evaluaciones? ¿Cómo funciona todo este proceso de la jornada de operación? Claro, como todo proceso quirúrgico, no podemos llegar el mismo día, ¿verdad? Sí. Así que lo que llamamos a la población, a quienes nos están oyendo, es que si tienen pacientes, tienen un familiar o su hijo o hija con esta condición, que llame de inmediato, que llame de inmediato a la Fundación, nos puede conseguir en las redes sociales o puede personarse directamente allá en El Vergel número 57. Y el sábado 21 tenemos lo que es la evaluación prequirúrgica, que es donde vemos todos los pacientes que tenemos y ahí entonces se ve quiénes son los que pueden ir a la jornada quirúrgica. Lo mínimo que vamos a estar operando van a ser 65 niños.
pero podemos llegar y la meta es por lo menos llegar a 80. O sea, que queremos aprovechar, pero, o sea, y los digo claramente, o sea, no se desanimen. Si ahorita, mañana van a la fundación y por X o Y razón no puede entrar a esta jornada que es la semana que viene, no se preocupe, que en febrero tenemos otra. O sea, que nosotros vamos siguiendo. O sea, se nos esperan unos meses y con gusto la vamos a incluir en la siguiente jornada. Así que no se preocupen. Dicen que el tiempo apremia. Así que si ya conocen una persona, este es el momento. Qué bueno, de verdad que una información muy importante para toda la población que está en sintonía. Así que ya ustedes saben, sigan las redes sociales de Operación Sonrisa. Agradezco al doctor y a ti también, Wilfredo, por acompañarnos, darnos estas informaciones tan valiosas para todos nosotros. Y le invitamos a las personas que aprovechen del 23 al 27 en Operación Sonrisa, como le mencionamos en el flyer, ahí está toda la información. Y si quieren más, pues diríjanse a las redes sociales. Yo soy Jennifer Almanzar, hasta aquí ha llegado mi segmento. Seguimos, ¿verdad?, con este maravilloso programa de Academia de Padres. Vamos a una pausa y retornamos. Gracias, familia, por quedarse con nosotros. Esto es Academia de Padres. Recordando inmediatamente el número de casita 809-685-4100. Hoy vamos a tener, señores, un tema importantísimo que usted no puede quedarse sin esta información. Trataremos el tema de salud mental, infantil, juvenil y todas, ¿verdad?, las condiciones que le aquejan o las situaciones que le afectan y que usted puede en casa identificar alguna situación que pueda tener su hijo, un sobrino y demás. Es por eso que el día de hoy, esta noche, tenemos el honor de recibir aquí en casita gente que ya no ha venido antes, ¿verdad?, nuestra invitada, pero son personas que ya son parte de nuestra familia, y es la doctora Rebeca López, quien es, ¿verdad?, psicóloga infanto-juvenil y que se desarrolla allá en el Centro de Investigación y Ciencia de la Universidad Católica, con todo, ¿verdad?, un background de conocimientos y de estudios con relación al desarrollo mental y demás, y que ya ella, ¿verdad?, nos explicará desde su conocimiento, desde su expertise, todo relacionado a este tema. Es correcto, y una mujer, una doctora, ustedes la van a ver, bastante joven, pero con un camino y un entusiasmo por colaborar con las personas, que caracteriza muchísimo a los profesionales del Centro de Investigación y Ciencia de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo, que, como decía mi amiga aquí, Denise, están para acompañarnos acá. Así que, doctora Rebeca, bienvenida aquí a casa. Qué gusto nos da tenerle y un placer que el Centro de Investigación esté siempre tan activo en estos temas de tanto interés para la familia dominicana. Realmente gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrirme las puertas de su casa y obviamente también gracias al Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, que fue el canal para que yo llegara aquí en esta noche a hablar de este tema tan importante como es la salud mental en nuestros niños y adolescentes. Y más en este mes que conmemoramos lo que es el día 10 ya pasado, lo que fue la prevención del suicidio, que realmente es una entidad que tristemente está afectando a gran parte de nuestros jóvenes y República Dominicana no está exenta de ella. Sería bueno, ¿verdad?, que nos explique su función, su trabajo en el Centro de Investigación, cómo, ¿verdad?, llegan esos niños a su mano, cuál es su especialidad, qué desarrolla y qué trabaja en ellos. Bien, realmente yo soy médico-psiquiatra. Médico-psiquiatra. Ajá, primero yo hice mi carrera en medicina y ahí, gracias a Dios, encontré mi vocación, que siempre ha sido el servicio y a través de algo tan hermoso como es el buscar retornar a las personas lo que es su salud mental. Hice la especialidad en psiquiatría general aquí en nuestro país y posteriormente hice una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Mi función como tal es tratar de restaurar la salud mental en nuestros pequeños, que contrario a lo que mucha gente piensa, la mente es parte de nuestro cerebro. Cómo nos sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos, es nuestra mente que lo produce. Y cuando esta tiende a fallar, pues es que vienen los trastornos mentales. Y los niños y los adolescentes no están exentos de estas patologías.
realmente mi función como tal es tratar de devolverle a estos niños en conjunto con un trabajo multidisciplinario, ya sea con terapeutas, psicólogos, con la misma familia, la comunidad, incluyendo también a los profesores o los centros donde estos vienen, tratar de retornar otra vez estos niños a su estado antes de una condición de salud mental. Correcto. Doctora, hemos estado acudiendo reciente, en los años recientes, vamos a decir, a un aumento y a una visibilidad mayor, porque siempre ha estado, con el tema de la salud mental, ¿no? Pero en este tiempo estamos viendo cómo esta realidad se nos ha puesto sobre la mesa, está en la puerta de la casa. ¿Qué ocurre o qué está pasando que nuestros niños, nuestros adolescentes, está aumentando tan significativamente el tema de la salud mental, la problemática para así que le está aquejando a nuestros jóvenes en este sentido? Realmente eso es algo muy importante, sí. El hablarlo. ¿De dónde viene todo esto? Hay que entender cuéntenos. Que sí. Realmente la etiología o de dónde viene toda esta condición son factores múltiples los que pueden conllevar. Existen factores desde antecedentes genéticos, que mamá, papá, tío o abuela tuvieran alguna condición de salud mental y entonces pues ya mi hijo, mi hija también lo va a heredar. Pero también en la actualidad que estamos viviendo, en especial lo que nos trajo o nos dejó la pandemia. Que aceleró muchísimo el tema. Así es, el encerramiento en casa, el evitar el contacto con las demás personas, hizo que nuestros pequeños se resguardaran en las pantallas. Y como vemos ahora un niño, para los padres es normal darle un celular a los 6, 7 años como un regalo, que realmente no debería ser así. Hay países en los cuales está prohibido entregarles pantallas hasta los 15 años. Pero realmente lo que vemos es que el niño ya no está jugando como antes. El niño antes pasaba tiempo afuera jugando en el parque y de manera natural liberaba endorfinas, liberaba sustancias que le hacían sentir felices. Ahora tenemos un pequeño que dura 5, 6 horas, hasta 3 horas pegado en una pantalla que no se mueve. También tenemos mala alimentación. Entonces todo eso produce que nuestro cuerpo se dé un proceso proinflamatorio que va a hacer que nuestro cerebro empiece a afectarse. Vemos niños que ya no leen, niños que incluso en la misma escuela lo tienen con una pantalla, viendo videos, haciendo cosas en el computador. Y eso también es uno de los factores que contribuye a que esto aparezca. Correcto. Pero hay algo muy importante, que es que papá y mamá, si bien es cierto, antes mamá estaba en casa. Ahora tenemos madres que están trabajando todo el día, lo cual es entendible. Pero los niños se pasan gran parte del tiempo solos y no hay nadie que le ponga límites. Un niño necesita tener una crianza que venga con límites establecidos, que se respeten normas, porque el aprender a tener límites, el aprender a frustrarnos y que mamá me diga que no, que este no es el momento, también va a ayudarme a mí, sí. Que ante cualquier situación, pues yo sepa tolerar que mi amiguito no me habla, que me fue mal en una clase, hubo un niño de 9 años que se suicidó hace unos años atrás y simple y llanamente fue porque mamá le dijo que no ante una petición que este hizo. Entonces, el poner límites claros en casa para la alimentación, para el sueño, que es otro factor fundamental. Si no dormimos bien, si no descansamos, nuestro cerebro no va a crecer y no se va a recuperar de todo lo que estuvo haciendo en esa función, sí. En el día completo. Perfecto. Antes de, verdad, seguir desarrollando el tema, que ahorita cuando la presenté dije psicóloga y bien usted es psiquiatra, estos dos términos que vemos a la mano pero que siempre asociamos como esto es para gente loca o esto es para gente que ya necesita tiene un problema mayor, porque entendemos que psiquiátrico es el que está ya, verdad, en el 28 donde encierran a la gente. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de un psicólogo, de un psiquiatra? ¿Qué profesional maneja qué cosa? Muy bien. Realmente esa duda la tiene creo que la mayoría de la población, sí. Incluyendo colegas médicos, de verdad. O sea, hay gente que no sabe la diferencia. Un psiquiatra como tal, como yo dije, es un médico, es un especialista ya que se preparó, que conoce el cuerpo humano, cómo este trabaja, cómo se desarrolla y obviamente otras condiciones que pueden llevar a traer alteraciones a niveles metabólicos, a niveles orgánicas y neuroquímicas a través de nuestro cerebro. Entonces,
el psiquiatra como tal ve esas alteraciones que se producen a nivel de nuestro cerebro, como dije, y busca regularlas a través de medicamentos. Es como cuando usted tiene un pacientito que sufre de diabetes, que por ejemplo le falta insulina y que necesita ser administrado de manera externa, sí, con una inyeccioncita, con una pastilla, pues lo mismo hacemos nosotros para nuestro sistema nervioso central. Buscamos estimular los neurotransmisores de nuestro cerebro para que éste vuelva a su funcionalidad como debería ser. Ahora bien, un psicólogo, por otra parte, la función de este, lo que se encarga es de ayudar en la parte conductual, en la parte del comportamiento, en esos tipos de pensamientos que tenemos a tener, que no son acordes a lo que debería ir para la edad o para la situación, el entorno que está viviendo. El psicólogo per se ayuda a entender a entender a nuestro entorno. Hay diferentes tipos de terapias, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, que lo que busca es integración, ese conocer el yo, manejar la autoestima. Entonces, ¿cuándo ir donde uno? ¿Cuándo ir donde el otro? Realmente, desde el momento en que en la escuela se den cuenta de que el niño no está rindiendo como debería, de que está peleando mucho, que está muy irritable, quizás la primera puerta de entrada debería ser el psicólogo. El psicólogo. Ahora bien, cuando tenemos problemas en el sueño, el niño no me está durmiendo, cuando tenemos ya problemas a niveles anímicos que vemos que el niño está a un nivel agresivo, irritable, o que está muy ansioso, pues ahí vamos donde el psiquiatra. También en los pequeños que vemos que tienen problemas con el lenguaje, que no se le entiende, que ya tiene 3 años y el niño no habla o las demás personas no entienden lo que dice, pues ahí debería ir directamente también donde el psiquiatra. Correcto. Y trabajan de la mano, ¿verdad? Un psicólogo y un psiquiatra pueden trabajar en conjunto, ¿cierto? Realmente en el mundo ideal, psiquiatría no trabaja sin psicología, porque somos un equipo. Siempre que viene una alteración, ya sea en el sueño o una alteración a nivel de la conducta alimentaria, vamos a ver que hay algo más lacerado. Ahorita estábamos hablando del problema de la autoestima. Entonces, hay muchos niños que van a tener su autoestima dañada, que van a tener una idea de la realidad que realmente va a ir un poquito distorsionada y que va a necesitar de este acompañamiento psicoterapéutico para poder avanzar y para lograr una mejoría en la salud mental. Doctora, usted nos ha indicado varios aspectos en que nosotros como padres deberían levantarse las alarmas para buscar la ayuda correspondiente. Nos ha dicho del sueño, nos ha, la agresividad, nos ha hablado de la alimentación y demás. Pero en el día a día que nosotros tenemos como padres, a veces un agitado día de 12 horas, 14 horas, muchas veces esa vorágine no da como el tiempo de poder identificar que está pasando algo con nuestros hijos. ¿Habrían algunos otros elementos que ustedes como profesionales puedan orientar a nosotros y decirnos, miren padres, tengan pendiente este aspecto, porque podríamos estar dejando pasar de lado el mejor momento para acompañar o para llevarlo al profesional adecuado? ¿Cuáles otros elementos nos sugiere usted que deberíamos estar ahí muy al pendiente? Yo entiendo que lo primero es que papá tiene que pasar tiempo con su hijo, con su hija. Aún trabajemos tantas horas. Exacto, porque al fin y al cabo se está haciendo el sacrificio de usted, claro, de estar aquí a esta hora en la noche trabajando y dejando de compartir con su pequeño en la casa para usted darle una mejor vida. Pero cuando hablamos de darle calidad de vida, también requiere el tiempo de papá. Cierto. Papá debe llegar o por lo menos tener una de las comidas al día, ya sea el desayuno, la cena o la comida del mediodía, y sentarse con ese pequeño, platicar, hablar, no poner una pantalla. Nos sentamos aquí a la mesa, ¿cómo está? Para yo conocer ese niño que tengo delante. Porque la mejor forma de yo darme cuenta si hay un cambio es observando a mi hijo. Ahora bien, puede pasar, como digo, que quizá papá trabaja todo el día, mamá está muy ocupada, tienen 4 o 3 muchachos y es una demanda muy grande. Sí. Entonces, inmediatamente, desde que la escuela nos hace una voz de alarma, que eso es algo importante, mantener una buena relación con la escuela, que nos diga que ha habido algún cambio. Claro. También puede pasar que algún otro familiar, algún amigo se nos acerque y nos diga, ah, pero mira, María la nota un poco como cabizbaja, como que no quiere hacer la cosa, o como que se está quillando por todo. Entonces, eso puede ser también una voz de alerta. Es interesante que usted lo comente, doctora, sí, porque muchas veces uno se exime de decirle al círculo, mira, tu niña o tu niño tiene
Pero yo pienso que es una manera de si lo transmitirlo de manera adecuada, ¿verdad? Uh-huh. Porque vamos a ver, pero como que nos eximimos de abordar cuando ocurre eso y qué bueno que usted lo comenta, porque sí, si usted le ve, ¿por qué no transmitir la información? Así es, realmente desde que un niño nos habla o un adolescente se nos acerca y vemos que hay algo que nos llama la atención, o hasta un niño pequeño de 3 años que vemos que está haciendo uh-huh. un aleteo, o una rabieta por algo que realmente no es excesivo, quizás no en ese momento. Esperamos que la crisis pase y en un momento de calma nos acercamos a nuestra hermana, a nuestra prima y le decimos, mira, yo entiendo que quizás a Pedrito le hace falta que lo vea un terapeuta porque noté esto, no sé si tú lo has visto, si lo has conversado con él. Pero también no solamente los familiares nos pueden hablar del entorno, como dije también, de la escuela y también cuando el niño de por sí, que casi siempre son los adolescentes que tienen a hacer esto, si el adolescente te dice, estoy teniendo pensamientos negativos o he pensado que quizá lo mejor sería yo desaparecer, pues ante ahí debemos inmediatamente buscar ayuda. No decir, ah, no, eso es una fase, eso es por llamar la atención. Se le olvida, ahorita se le olvida eso. Ajá. Entonces, sí, identificamos, ¿verdad?, que mi hijo tiene una situación, mi hija tiene una situación, joven, niña, como un pensamiento de esta manera, destructivo, ¿verdad?, y buscamos ayuda. ¿Cómo puedo hacer el acompañamiento en casa? Porque también, ¿verdad?, no podemos negar que hay una comunidad que nos apoya, pero que también está encima nuestro, como tiene que estar arriba de él, tiene problemas, tiene esto, y empieza, ¿verdad?, entre la misma familia, unos comentarios, una situación. Y nosotros no tenemos armas, ¿verdad?, para dar respuesta a tanto. ¿Cómo podemos entonces apoyar en ese seguimiento que mi hijo sienta que yo estoy ahí, que aparte de esto, estoy también buscando ayuda para que pueda salir de esto, pero que me sienta presente? Dijiste la palabra clave. Que me sienta presente, que sepa que estoy ahí. Desde el momento en que vemos que nuestro pequeño, nuestra pequeña, nos dice, mami, quiero comentarte algo. Estamos usando el celular, dejar el celular de lado, viendo una pantalla. Cuando un niño se te acerca para pedirte, decirte algo, aunque lo veamos como una tontería, el niño necesita sentirse escuchado. Suelten lo que ustedes están haciendo. Y en ese momento, tratemos de escuchar desde la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Ay, mami, mira, tú no sabes que fulanita me dijo tal cosa y desde ese momento yo me siento como que yo no valgo nada. Ay, pero no le da, eso no, tú no tienes por qué sentirte así. No pienses eso. No, debemos validar esas emociones. Entiendo que te sientas rechazada, entiendo que te sientas triste. ¿Cómo te ayudo? Eso es una palabra clave. Pero bien dijiste estando presente. Por eso es que digo que debemos elegir un momento del día, un momento de la semana, que sea solo para sus hijos. Porque la mayor inversión que un padre tiene es darle felicidad a sus pequeños. El garantizar una felicidad y una vida, obviamente, con límites, es lo que nos va a garantizar un futuro y que ante cualquier idea, pensamiento, mi hijo se sienta libre de buscar la ayuda necesaria. Porque si papá no me presta atención para las cosas pequeñas, tampoco me va a prestar atención para las cosas grandes. Entonces, esa comunicación debemos irla trabajando, sacando tiempo, momentos para nuestros pequeños. Doctora, el tema del suicidio, que nos ha dicho fuera de cámara también, que sí que en los niños adolescentes también aparecen casos con cierta frecuencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede llevar a un niño, a un adolescente, a pensar y a actuar, ya a tomar decisiones? Nos ha dicho dar unos elementos ya antes, pero ¿qué pasa en ese niño, con esa niña que llega a tomar una decisión de esta naturaleza tan, tan drástica, tan, tan fuerte? Bien, es necesario que sepan, quienes me están escuchando, que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial en adolescentes y en adultos mayores entre 15 y 29 años, después de los accidentes automovilísticos. Entonces, lo primero que debemos ver y que debemos notar son estas señales de que el niño se aparta, de que el niño no está compartiendo con los demás, que está subiendo cosas a las redes como de alejarse o que le dice, ya no veo cuál es el sentido de la vida, sí. No sé para qué estoy aquí. Señales así nos deben de ir alertando.
Pero ¿qué es lo que ocurre en la mente de ese pequeño? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entender que nuestro cerebro, como decía inicialmente, es el que nos permite ver, es el que nos permite sentir. Entonces, cuando el cerebro no tiene esos sustratos que son necesarios para ver el mundo de una forma adecuada, es como que usted se ponga los lentes que yo tengo aquí, que sean oscuro, negro, y por más que yo quiera, usted me diga, Rebeca, pero aquí hay mucha luz. Y yo digo, no, todo está oscuro, porque mi cerebro hace que yo vea todo eso oscuro. La depresión es una de las principales causas de suicidio, que tiende a llevar a que muchos de estos niños terminen con su vida, porque si usted se está comiendo un plato de arroz con habichuela y carne, la comida dominicana, ¿verdad? Sí. Pero esa comida no tiene sal, no sabe a nada. ¿Usted se la va a seguir comiendo? No, claro. Entonces, vivir la vida para un paciente depresivo es como comerse todos los días un plato de comida que no sabe a nada. A salir a hacer las cosas, y antes jugaba fútbol, pero ya no juego fútbol porque no me divierte. Entonces, la vida se va tornando insatisfecha y eso va a llevar, o sea, ¿para qué sigo acá? Pero también, aparte de eso, hay muchos casos en los cuales hay niños que no tienen depresión. Hay niños que son impulsivos y que ante un momento de rabieta o ante un momento de enojo, pues simple y llanamente le pasa la idea por la cabeza y cualquiera... Toma la decisión. Lo importante, Denise, perdona, ante todo esto, que si está la situación en casa, hay solución, hay profesionales como la doctora Rebeca que están ahí para colaborarnos, para ayudarnos en casa. Hay instituciones como la que ustedes llevan, el centro de investigación como la que ustedes tienen. ¿Dónde más conseguir esas ayudas que usted nos ilumine, a ver, para dar el paso mañana mismo, salir corriendo? Muy bien, tenemos lo que es Línea Vida, que perfectamente usted puede llamar, pedir una orientación si usted no está seguro de qué hacer, y por ahí le van a decir hacia dónde ir. Aquí en Santo Domingo, para niños y adolescentes, tenemos hospitales como el Santo Socorro, que tiene especialistas en salud mental. También tenemos el Robert Reed, que también tiene especialistas y son buenos, que pueden ayudarlo con esto. Pero de igual forma, a nivel privado y de una forma asequible, tenemos el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, donde yo laboro, que ahí estamos para servirle. Realmente entiendo que desde que usted note cualquier cosa que le llame la atención, arranque. Es mejor pecar de cuidadoso y no que ocurra algo. Bueno, pues, doctora Rebeca, para nosotros ha sido un placer tenerla aquí. La hora no nos ha dado para poder tratar este tema y todavía nos quedan en nuestras mentes preguntas para poder desarrollar, ¿verdad?, este tema. Sabemos que la tenemos ahí en el Centro de Investigación y Ciencia de la Católica. Ya saben sus números, saben, ¿verdad?, dónde queda, porque bien hemos pasado anteriormente la información. Le extendemos nuevamente la visita aquí a casita. Ha sido para nosotros un placer y un agrado tenerla. Y bueno, pues tendremos que hacer otro programa. Seguro que sí, hay que seguir hablando porque este tema es el tema en este tiempo y que tenemos que abordarlo a profundidad. Gracias, doctora. Gracias por estar con nosotros. Saludo a nuestros amigos del centro allá, a todos, que le queremos muchísimo y pronto nos veremos por allá celebrando los 10 años de Academia de Padres. Ahí vamos a estar. Y en el próximo webinar que se dé a conocer, lo vamos a dar a conocer también por las redes sociales de Academia de Padres. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Cómo no? Bueno, familia. ¿Se acabó? Pues, se terminó esta jornada de hoy, así es que... Nos vemos en una próxima entrega de Academia de Padres. Aquí estaremos.